Un mundo perfecto. De mariposa. Pero está muy gorda. Yo iría de Cenicienta o de Peter Pan. Peter Pan es hombre, Campanita es mujer. Tú podrías ser Peter Pan y tendrías que volar. Sí, tendría flojera de volar. ¿Por qué no podemos ir una vez? Porque no podemos, ¿de acuerdo? Nuestras creencias personales nos empujan a ir más alto. Yo voy. ¡Tú fuiste la última vez! No compartimos este rito. Disculpe. Somos testigos de Jehová. Oye, Philip Perry. Hola, Billy Rips. ¿Cómo supiste que era yo? Vamos, adentro. ¿Ni dulces? Vamos, niños, a la siguiente casa. Sentimos molestar. En esta casa no dan dulces. Esta casa donde no nos dan. ¿Olvidaste algo, Larry? Voy a Austin mañana, me llevaré trabajo. Trabajo, trabajo. ¿Cuándo vamos a tomar un trago? ¡Un día de estos! Oye, papi. Sí. ¿Seguro que va el ventilador? Al menos así era en otro tiempo. Porque si no, te corto la lengua. Parece que el viejo tenía razón.
Dejemos algo bien claro. No me gustas. En cuanto salgamos, nos separamos. Tú tampoco me gustas. Tranquilo. Cierra la boca. Como me gustaría volarte los sesos. Adiós, Larry. Adiós, Larry. Vamos, despierten. Me gusta ese. El dueño tiene gusto. Un mal barrio para un Lincoln. Oye, ahí hay un Buick. No quiero un Buick. Quiero un Ford. Un Ford tira aceite. Además, papi, un auto es un auto. Quédate con el Buick. En cuanto crucemos la frontera, eso es lo que haré. Estoy cansado de esperar. Voy a revisar la calle. Y por un Ford. Despierta a tus hermanas, hijo. Los quiero fríos. Están un poco insípidos. Dame la salsa, ¿quieres? Ahora. Por favor. ¿Hay un hombre en esta casa? En la casa. ¡Estoy sangrando, maldito! Ay, no.
¿Cómo te llamas, hijo? Philip. Muy bien, Philip, acércate y por favor recoge la pistola por mí. Dámela a mí, hijo. Cierra la boca, Terry. Por favor, recógela y tráela hacia mí. Ahora apúntame. Apúntame. Y di, arriba las manos. Arriba las manos. Perfecto. Baje el arma, viejo. Bájela. Si me dispara, tal vez podría matar al niño. ¡Calma! ¿Mamá? No se asusten. No te asustes, Linda. ¡Estás sordo! Ponlo en el piso. Bájalo. ¡Bájalo! ¡Ya cállate! Nos la llevaremos. No. ¿Cómo vamos a salir sin un rehén? ¡Dime eso! ¡Todo el vecindario despertó! Mejor nos llevamos al niño. ¡No! 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 ¡No deberían estar despiertos todos! Entiendo, señor. La prensa espera hace una hora, Red. Entiendo. Sí, lo escuché, entiendo. Lo entiendo, sí. No, 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 estoy aquí escuchándolo. Sí, claro. Comprendo. Sí, gracias. ¿Y qué dijo? ¿Quién? El gobernador, Red. Me recordó que es el año de elecciones. Hola. Hola. Espero que no beba antes de las 12. No, claro que no. La última que tuvimos hacía dieta solo de líquidos. ¿La última qué? Secretaria. Penny Monroe. Bueno, creo que está confundiéndome. Vengo de Huntsville. Fui asignada por el gobernador. Adler, ¿qué es esto? Creo que fue de última hora. Enviaron algo sobre ella esta mañana. ¿Quién lo envió? El gobernador, Red. Soy Sally Gerber, criminologista del sistema penitenciario. Tom Adler, policía del estado. Hola. Bueno, el procedimiento es nuevo. Fui asignada por el gobernador para trabajar... Con los oficiales del estado. En los asuntos penitenciarios que coincidan con la policía. Esto no dice nada de... Incluye fianzas y programas de liberación, así como escapes de la prisión. Enseguida vamos, Marsh. Están ansiosos, Red. Está programada. La idea es que, entendiendo la conducta particular de cada reo en situaciones como esta, ayudaría a que el reo evitara trampas habituales. Y en una situación de escape, ese mismo estudio de la conducta puede ayudar a su aprehensión. Le diré algo, señorita Gerber.
Sally está bien. Voy a decirle algo, Sally. Esto no es solo un escape penal. Se trata de una persecución. Y hablar simplemente no resolverá el problema. ¿Y qué lo hará? Metiendo las narices donde podamos. Esa es la médula. Y una antena y mucho café. Tenemos pocas balas y las desperdicias jugando, Terry. No es muy listo, Philip. ¿Qué estás haciendo? Bueno, amigos, es todo. El jefe debe trabajar. Basta, por favor, amigos. ¿Está bien? Buen día, Rey. Buen día. ¿Qué te parece? Luce bien, luce bien. Estamos orgullosos del bebé. Lo ordenó el gobernador para transportar a dignatarios durante el desfile en Dallas. Viene el presidente Kennedy. Sí, eso escuché. La mejor tecnología y la mejor maquinaria. Cocina llena, dormitorios, lugar para las armas, horno, nevera, todo. Teléfono directo a la oficina del gobernador. Sí, fina pieza de maquinaria. Y otra cosa, en cuanto vuelva de Dallas, estará a tu completa disposición. Es perfecto para muchas situaciones. Es una oficina rodante. De acuerdo. Ah, jefe, no tomen fotos. Red, no es posible. Red, el gobernador estará en su campaña de mañana. El gobernador le dio prioridad a este asunto. Pero, Red, escucha, debes creerme. Oye, ¿cuál es su nombre? Dick Suttle, el conductor. Olvídelo. ¡Bradley! Red, este hombre va con el vehículo siempre. ¿Usted sabe cómo funciona este aparato? Sí, señor. Bien, tome su lugar. Disculpe, Red. Él es Bobby Lee. Es de los federales. Quieren que venga con nosotros. Por favor, te lo suplico, Red. ¿Qué le voy a decir al gobernador? Dile que la señorita Sally Gerber de su oficina me dio permiso. Hasta luego. Rayos. Oigan. ¡Esperen! ¿Va a subir o no? ¡No quiero ni un rasguño en el camión! ¡Y llámame! ¡No dejes de llamarme! ¿Por qué nos detenemos? ¿Dijiste que tenías un primo por aquí? ¿Y? Llámale para quedarnos con él mientras las cosas se tranquilizan. ¿Por qué se llevó las llaves? Para que no lo deje. ¿Y vas a dejarlo? Claro que sí. Uh-huh.
salvarse. Tal vez no sabe nada y mi oreja aún sangra. Si vuelves a hacer esto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso trataste de amenazarme? No es amenaza. Es un hecho. Toma el volante, niño. En 2 segundos te romperé la nariz. Esa es una amenaza. Y ese es un hecho. Voy a matarte por esto. Esa es una amenaza. ¿Entendiste la diferencia? Bien, Felipe, escucha. Voy a ir a comprar cigarrillos. ¿Sí? Trae cervezas. Toma. Sosténla. Bien. Apúntale en medio de los ojos. ¿Qué demonios? Si ves que se mueve, tiras del gatillo. ¿Ves aquí? ¿Ves? Pon tu dedo ahí. Eres un maldito loco. Y ese es un hecho. Creo que ya lo entendiste. ¿Qué tal? ¿Y los refrescos? Al tiempo están allá. Y las frías atrás en la nevera. ¿Jamás has disparado un arma? ¡Pau! Te vas al suelo. Quieto, señor. No. Tú jamás has disparado un arma. ¿Vives con 3 mujercitas? ¿No tienes papá? ¿Y tal vez seas homosexual? Ahora me haré hacia adelante. Lo haré despacio. ¿De acuerdo? ¿Solo para conversar? Eso es todo. Podremos conversar de hombre a hombre. Porque ya eres un hombre, ¿verdad? ¿Esto es de usted? Sí, así es. Y también deme un paquete de Lucky Strikes. Es bonita la ropa que llevas bajo los pantalones. ¿Tu mamá le bordó tus iniciales? Déjame ver tu pajarito. Es pequeño. La mano es más rápida que el ojo. Es un bastardo. No le dejó ninguna bala. Acércate un poco más, hijo. ¿Son calibre 38? Sí. Dame una caja. ¡Maldición! ¡Desgraciado! ¡Maldición!
Ven, hijo. Ya te perdoné, Phil. Mejor ven aquí. Sabes que te encontraré. Muchacho, más vale que no te encuentre. ¿Qué haces? ¿Vas a matarme? Tú y yo somos amigos. ¿Tiene teléfono? No. Entre y descanse mientras nos vamos. ¿Vas a venir? Sube. Los localicé. Un almacén en Mejura, 80 kilómetros. Sí. Muévanse por la carretera 288 hacia el norte. ¿Crees que es la ruta? No lo sé. Pero ellos tampoco. Creen que están libres. Y viajarán a la velocidad que puedan. Eso esperan. No saben que vamos tras ellos, Red. ¿Le molesta algo? Tal vez es prematuro, pero ¿tiene algún programa auxiliar para cuando se separen? ¿Qué le hace pensar que van a separarse? Si tiene algo en mente, dígalo. Su situación fue solo incidental. No creo que sigan juntos. Haynes y Pugh son diferentes. Haynes es un criminal. Robo armado, confrontación mano a mano. Pugh, por otro lado, ha sido arrestado por matón y traidor. ¿Me comprende? Se separarán. ¿Y qué hay de los rehenes? ¿Lanzarán una moneda al aire para ver quién se queda con quién? Ya ha pasado antes. Después será un dilema localizarlos. Hay que localizarlos ahora. Ahora no tenemos un dilema. Ellos tampoco. Pueden matar a uno y conservar al otro, si es que no lo hicieron ya. Comandante, marque la ruta 288 hacia el norte a 80 kilómetros. ¿288 hacia el norte? Así es, al norte. Debemos hablar, jefe Garnett. Llámame Red. Red. ¿Por qué está empeñado en avergonzarme? Solo estoy empeñado en una cosa.
Al conocerme mejor, sabrá que un poco de sentido del humor siempre ayuda mucho. Sí, yo tengo sentido del humor. Pero lo que no haré será ser su patiño para que pueda jugar al héroe ante una pila de imbéciles que creen que tiene la habilidad de ser Sherlock Holmes. ¡Rayos! ¡Diablos! Arthur Goffrey dijo que esto da juventud, pero no sé si vale la pena. ¿Es su respuesta? ¿Es su primera asignación? Eso pensé. ¿Qué es lo que estaba esperando? ¿Quién cree que soy? ¿Una estúpida estudiante que tiene por dioses a todos los hombres? Pues se equivoca. No soy maravillosa, pero quiero ser una de las dos personas más inteligentes involucrada en esta farsa. No pregunté eso. Pregunté qué es lo que esperaba. Bueno, espero que se me permita hacer el trabajo que el gobernador me asignó. Me gusta el gobernador. Vamos de cacería una vez al año. Pero él sabe que se gane o se pierda, este es mi barco. ¿Lo entiende? Ah, sí, claro. ¿Y sabe lo que es eso? Anarquía. Y yo le llamo prepotencia, para usar un coloquialismo de vaqueros. Le diré que es prepotencia, señorita. Prepotencia es responsabilidad. Cuando un hombre no duerme en las noches, cuando un hombre tiene úlceras. Si aquí corre la sangre, es probable que el gobernador pierda votos. Y yo soy el que... Le diré algo. Si usted ve que me equivoco, venga y dígamelo. Quizá no esté de acuerdo, pero la escucharé. Y si logro que nadie salga lastimado, le invitaré unas copas cuando esto acabe. Pero por ahora tengo que pensar. ¿Está claro? Uh-huh. Sí. Bien. ¿Y quién es el otro? ¿El otro? Usted es uno de los cerebros. ¿Quién es el otro? Keynes. Lo comprobamos en la prisión. Gracias. ¿Vas a dispararme? No, claro que no. Somos amigos. Si tuviera que escoger un compañero, habría sido tú y no Terry. ¿Hay identificación? Sí, señor. Ya solo va con el niño. Acabamos de encontrarlo aquí. Sí, ya se boletinó a todas las unidades del área. Cambio. Sí. Ahora ya sabemos quién está a cargo. Oye, ¿nunca has conducido una máquina del tiempo? Mm-mm. ¿Y qué crees que es este vehículo? Un auto. No te has fijado bien en la nave. Es una máquina del tiempo del siglo XX. Yo soy el capitán y tú el copiloto. Allá está el futuro. Y hacia atrás está el pasado. Si la vida va despacio y quieres protegerte en el futuro, oprimes el pedal de aquí. ¿Ves? Si quieres ir más lento, solo tienes que oprimir el freno y vas más despacio. Este es el presente, Philip. Debes disfrutarlo. Sí, señor. Estamos viajando por Texas. Hay que buscar un Ford. Papá tenía un Ford, ¿no te lo había dicho? Este es un intercomunicador. Puedes enviar y obtener información del vehículo remolcado. Ajá. ¿Y cómo funciona? Solo oprimes el botón. Pero si no controlas el volumen... ¡Oh, Audrey! ¿Qué haces? Enloquecerás a los que te escuchan.
Aquí nos aventaremos el trasero, Red. Lo lamento. Qué humor único. ¿No debía haber bloqueo aquí? En un mundo perfecto, señorita Gerber, todos unidos arrasaríamos los arbustos hasta que apareciera. En un mundo perfecto, estas cosas no pasarían, ¿verdad? Seguimos rastreando al norte de la carretera indicada. Las unidades continúan. ¿Quieres seguirlas? No, no, vamos a cruzarlas. Él debió verlas. No lo dudo. Bien, Philip, vamos a cambiar de auto. ¿Has jugado a los indios y vaqueros? ¿Ves ese Ford Sedan? Quiero que llegues con cuidado como un indio y te fijes si tiene llaves. No lo hagas si no quieres. Pero me gustaría mucho que fueras mi copiloto. Oye, Philip. Philip, mira si tiene radio. Llaves y un radio. Los vi. Ay. Muy bien. ¿Podemos parar en una gasolinería? Ay. ¿Para qué? Del uno. Ay. Estamos en la naturaleza, Philip. ¿Por qué no orinas en el árbol? Arranca, maldito. ¡Regresa! ¡Sube al auto, Philip! ¡Philip! ¡Philip, entra al auto! ¡Salta! Oye, Philip, ¿qué sucedió? ¿Cuántos refrescos te tomaste? 4.
Adler, queremos saber si podemos disparar con autorización. Red, quieren saber si pueden disparar si lo localizan. No. No quiero que ningún pseudo sargento York lo case con un rifle para venados. Negativo. Que no olviden que tiene al niño con él. Creo que usted piensa que se rendirá. Tal vez no. ¿Por qué no hacemos una apuesta? Le apuesto a que él ahora es mejor de lo que fue. El hecho de que su compañero esté en la morgue dice todo lo contrario. ¿Por qué no autorizó que lo mataran? ¡Ay, qué magnífica solución! Red, ya localizaron la matrícula del auto que robó. ¿Quieres ir a la granja? Sí, será necesario. No había conocido a ningún Philip. ¿Quién te puso así? Mi papá. ¿Y ustedes se llevan bien? Sí, señor. ¿Juegan a la pelota juntos y todas esas cosas? No, señor. ¿Y por qué no? No lo veo con frecuencia. ¿Vive con ustedes o no? ¿Cuándo lo viste por última vez? Tenemos mucho en común, Philip. Los dos somos muy guapos. Nos gustan los refrescos. Y no tenemos un padre que valga la pena. Mamá dice que él volverá cuando tenga 10 años. Eso no es cierto. Discúlpame, pero no volverá. Él jamás volverá. Tipos como nosotros, saldremos adelante solos. Ese es nuestro destino. Al menos eso creo. ¿Eres el responsable de su mantenimiento? Así es, soy el conductor oficial. Ajá. ¿Qué? Bueno, ¿te diste cuenta de que perdió la fuerza un segundo? Me parece que alguien tiene el pie un poco pesado. Supongo que ese fuiste tú. Bueno, no hay cuerpos aquí, gracias a Dios. ¿Tienes las llaves del vehículo? No. Ve si hay una barra de fierro en el vehículo. Sí, señor. Toma, Red. Debe alejarse un poco. Por favor. Es el oficial Larry. Qué bueno que el niño está en buenas manos. Tome. No, gracias. Un poco de sentido del humor, Sally. Sin él se perderá de un rico almuerzo. ¿Quiere agua? No. El almacén más amigable de Texas. ¿Quieres cambiar de calzoncillos y pantalones? Uh-huh. Entonces vamos. Tenemos que inventarnos otros nombres, una identidad falsa. Así nos llamaremos cuando haya otras personas. Así que ve pensando en un nombre. El nombre que quieras.
¿El nombre que quiera? El que tú quieras. Y dos latas de conserva también. Sí, son $20. Aquí tiene. Gracias. Con su permiso, hasta luego. Vuelva pronto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la amistad. Parece que el pequeño necesita pantalones. También zapatos y ropa interior. Ya le dirá su talla. Ve con ella, vos. ¿Vos? Vos. Ve con ella. Vos, qué gracioso nombre, como de abeja. Pongan mucha atención al siguiente concurso. Es muy interesante. Se trata de adivinar el nombre de algunas frutas. Les daremos algunas pistas, desde luego. ¿Está lista? Por supuesto que sí. Una fruta que tiene los colores de la bandera de Italia. La sandía. Perfectamente bien contestado. Se lleva una nevera. Oh, miren, el fantasma amistoso. ¿Dibu? Bo. Oh, no me asustas. Pero tendrás un año para practicarlo si tu papá te lo permite. Está a buen precio. ¿Qué fuiste este año? Bandido. ¡Oh, rayos! ¿Pete? Sí. Soy Terrance, creo que lo tengo. 10-4. Como ven, en este programa todos ganan. Así que ¿qué tal? Recibamos a nuestro siguiente. Se ve bien. Díganos cuál es la pregunta. ¿Es todo lo que llevará, señor? Déjeme ver. La granada. Ustedes son las personas más sonrientes que he visto. Una lavadora. Gracias. El viejo Willits hace un concurso cada mes. El empleado más amable obtiene $20. De acuerdo, Pete, ya estoy listo. ¿Y tú? Sí, también. Hay que vigilarlo hasta que lleguen los refuerzos. La cacería de Butch Haynes continúa. Él escapó anoche de la prisión de alta seguridad de Huntsville. Haynes, un hombre alto y robusto de cabello castaño, está armado y es peligroso. La última vez que se le vio fue... Aquí está la ropa, pero Boss tiene los ojos puestos en un disfraz de Halloween para el año próximo y está en oferta. Está al norte de Desdémona. La policía encargada de aprender a Haynes supone que tiene como rehén a un niño de 8 años. Hace unas cuantas horas las autoridades encontraron el cuerpo de un oficial de la policía de la Guardia de Seguridad. Sube al auto, hijo. También hallaron otro cuerpo, el del reo que se fugó con Haynes, Terry Pugh. El cuerpo del oficial fue encontrado en el portaequipaje del auto. El auto que usaron para escapar de la prisión fue cambiado por otro cuyo propietario era el granjero. Repetimos que el auto robado es un Ford Sedán amarillo. Si alguien lo ve, avise a las autoridades de inmediato. Como decíamos antes, el cuerpo de Terry James Pugh ya ha sido identificado. Se cree usted merece sin duda ganarse el premio. Que Butch Haynes está por la zona abasteciéndose de provisiones. Gracias por comprar en la amistad. 1.49, ¿cuál es su posición? ¡Demonios!
posición! ¡Oh, rayos! Sabía que había algo extraño en ellos. ¡Gasparín lo robó! ¡Vos! Escucha, bribón. Robar es un delito. ¿Sabes? ¿Qué vas a elegir, vos? ¡No te saldrás con la tuya, jovencito! No eres tan amable. ¡Oye! Quítate esa ropa sucia y ponte esto. ¿Qué traes ahí? Es un disfraz. ¿Del almacén? ¿Lo robaste? Bueno, Philip, póntelo. ¿Estás molesto? Dejemos claro esto. Robar es malo, ¿sí? Pero si necesitas algo y no tienes dinero, solo lo tomas como un préstamo. Eso se llama una excepción a la regla. ¿Qué pasa? Nada. ¿No quieres desvestirte frente a mí? ¿No quieres que vea tu pajarito? Pequeño. ¿Qué? Es pequeño. Dime quién te dijo eso. Déjame ver. Voy a ser sincero. Claro que no, Philip. Es de buen tamaño para tu edad. Ahí vienen. Haynes compró cintas, sogas y ropa para el niño. Hay algo extraño. El niño pudo huir, pero no quiso. Tal vez estaba asustado. Y hay otra cosa. El chico robó un disfraz de Halloween. ¿Ya son equipo? Sí, con una parada en Noodle. Parece que van a Panhandle. ¿Qué? Hay más caminos que gente en Panhandle. ¿Cómo puede ser? Son pobres. No terminan un camino y ya empiezan otro. Si alguien los conoce aquí es Red. Muy bien. Yo soy Robert Haynes. Todos me llaman Butch. Yo nací en Amarillo, pero crecí en la zona francesa de Nueva Orleans. ¿Qué está haciendo, Red? Asesiné a un hombre cuando tenía 8 años. ¿Cómo lo mató? Con una 38 especial. Siempre había un arma en el salón de baile. Así le llamaban, pero era un prostíbulo donde vivíamos. ¿Qué hizo la autoridad?
La víctima era buscada por la policía, así que el caso fue dado por concluido, como muchos en Cajun. ¿No la enviaron a la cárcel? Mm-mm. Me mandaron a la escuela. Estuve 3 años, pero me descubrieron. Después las cosas mejorarían. Sí, veamos qué opina. Cuando tenía 12, mamá murió. ¿Cómo sucedió? Delia Jane Haynes se colgó en el baño del prostíbulo. La revisión post-mortem dictaminó sífilis. ¿Y su padre? Nadie sabe dónde está. Se fue cuando yo tenía 6. Era un criminal de poca monta. Después apareció cuando mamá murió. Y fue puesto en libertad condicional, así que se mudó a Amarillo. Un año después tuve problemas. Sí, mató a alguien más. Mm-mm. ¿No? Vi un Ford Coupé y no pude resistir. Así que decidí conducirlo. Oiga, eso no fue tan grave. Eso fue lo que pensé. Pero el juez no. Me dio 4 años en Gatesville, la más ruda prisión de Texas. Sí, ahí fue donde aprendió a ser un criminal. Lo hemos visto antes, ¿no, Red? Oye, Butch, ¿por qué no nos dices a dónde vas y nos evitas problemas en la cacería? No me has comprendido. Porque a dónde voy no es tan importante como por qué voy ahí. Oh, rayos. ¿Por qué estás huyendo y te persiguen y existe el norte, el sur, el este y el oeste? Fue divertido tu parloteo, linda, pero por ahora Butch Hines no tiene la menor idea de a dónde va. Mantén tu dedo en la línea del camino, ¿sí? Bien. Tienes 3 líneas en tu dedo, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Tienen 1 pulgada. Así que, ¿cuántas pulgadas a Childress? 1, 2, 6. Eres un gran copiloto, Philip. Más listo que Terry. Claro que él no era muy listo, que digamos. ¡Mira allá! ¿Qué es eso? Es como una ballena plateada. Hay gente adentro, como el viejo Jonás de la Biblia. Dale así, tal vez nos contesten, tal vez nos respondan. ¿Qué opinas? Bueno, hazlo. ¿Dijo que el chico robó un disfraz de Halloween? ¿Cuál era? El de Gasparín, el fantasma amistoso. Ajá. Eran ellos. Nos cruzamos. ¿Qué? Eran ellos. Que le den la vuelta a esto. Vale, eran ellos. ¡Den vuelta! No es seguro correr tan deprisa y con semejante carga. Ajá. Vienen muy rápido. Philip, quiero que te escondas aquí. ¿Por qué? No lo sé. Porque yo lo digo. ¡Vas a quemar la máquina! Sujétate. ¡Ahí vamos! ¡Cuidado con la curva! ¿Qué estás haciendo? Persigo al fugitivo, imbécil. ¿Y ahora qué haces? ¿Ah? Oh, oh. Dios. ¡Red! ¡Ay! Red ahora sí que se enfadará. ¡Ah!
¡No, vaya! ¡Rayos! ¡Qué estúpidos son! Red, quieren saber si el chico se veía bien. Bueno, vi que estaba sonriendo. Pero no se los digas. No. Dicen que el chico se veía bien. Grandioso. Estará bien, señora Perry. Esto va a terminar antes de lo que piensa. Irá a casa con su hijo. Lo prometo. Quiero que sepan que yo personalmente ordené el uso del funcional casa móvil para conducir esta persecución. Es una asombrosa pieza futurista del equipo policiaco. Empezaron este camino hace 20 años y aún no lo terminan. Hay que tomar una decisión. Tú decides, Philip. ¿Podemos regresar por donde vinimos o seguir a pie? ¿A dónde vamos? Es Alaska, Philip. Es la última frontera. Es bonita. Es hermosa. ¿Tú ya fuiste? No. Solo tengo esta postal. Pero volvamos a nuestro dilema. ¿Quieres continuar? ¿Es lejos? Pueden ser más de 2,000 kilómetros. Bien pensado. Revisa las provisiones. ¿Qué tenemos? Un refresco, gomas y la mitad de un pastel. La ración no es suficiente. Vamos. El gobernador insiste en que la casa móvil esté para el desfile de mañana. Dile que venga por ella. Sí, señor. ¿A dónde vamos? Vamos a que pidas dulces. ¿Y ahora qué? No puedo ir a pedir dulces. ¿Qué? Mamá no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Es en contra de nuestra religión. ¿Contra tú? ¿Pero qué clase de tontería es esa? Testigos de Jehová. Philip, te pregunto a ti. No le pregunto a tu madre ni a Jehová. ¿Quieres hacerlo o no? Bien, Philip, ahora solo tienes que llamar a la puerta y cuando salgan dices dulce o travesura. ¿Entendido?
Espera que salgan. Ahora, Philip. Dulce travesura. Eres el fantasma más lindo que jamás he visto. Dilo otra vez. Dulce travesura. Bueno, como el Halloween fue ayer, no debes venir a hacer travesuras. Y te perdiste de rosetas de caramelo que hice especialmente. Espera aquí. Perfecto. Toma. ¿Cómo se dice, Philip? Gracias. De nada. Nunca menosprecies la amabilidad de los granjeros, Philip. ¿Seguro que no hay carne? ¿Ni embutidos? ¿Salsa vienesa o algo así? Nada. Pero sí puedes hacer unos emparedados de mostaza, ¿verdad? Sí, señor. Adelante. Ten, úntala con esto. Ajá. Este es el mío. Ahora vuelvo. No ensucies el auto con la mostaza. Muy bien. Colóquese allá, por favor. ¡Butch! ¡Butch! ¡Philip! ¡Butch, auxilio! Toma a los niños. ¡Corre rápido! ¡Philip! ¡Olvide el auto, Bo! ¡Ah! ¡Rápido, ahora! ¡Estás loca! ¡Solo oprime el freno! ¡Ay! Están mal los frenos. Estuvo cerca. Bob Fielder. Edgar Poe. Ay. Creo que me asusté. Lo compré hace 2 meses. ¿En serio? Es muy bonito. ¿Sí? Oye, Bob, tengo problemas con mis frenos. Te agradecería que nos llevaras. Yo y mi hijo vivimos unos kilómetros adelante. Recogeré mi auto... ¡Bach! ¡El freno, Philip! ¡Oprime el freno!
¡Bien hecho, Philip! ¡Jamás dudé de ti! ¿Vas cómodo, Edgar? ¿Quieres que mueva a los niños para atrás? No hay problema, Bob. No hay problema. Adelante, puede Gracias, continuar. Señor. Se lo agradezco. Hasta luego, señor. Que le vaya bien. Continuar, gracias. ¿Me permite su permiso? Operativo en funciones. Muy bien, muchas gracias. Continúa Hasta luego. Vigilando el área. Cambio fuera. Su permiso. ¿Sucede algo, oficial? Escapó un convicto. Es por precaución. Buen viaje. Bien, gracias. Disponen de dos patrullas, señor. Tienen dos patrullas que pueden darnos, Red. Que esperen donde están. Creo que tenemos el mejor asiento de la casa. Diles que llamen a los perros y se muevan al norte. Revisaremos cada camino y granja entre San Ángelo y Agua Dulce. ¿Dónde está mi geritol? ¡Patsy! ¡Mira lo que hiciste! ¡Pónganle ¡Mira lo que hiciste! ¿Qué sucede contigo? ¡Te lo dije! ¡Mírame! ¡Te dije dos veces que no brincaras así! ¿Por qué no obedeciste? ¿O no te lo dije? ¡Manchaste el auto nuevo de tu padre! ¡Ahora estén en paz y siéntense los dos! Está bien, linda. Papi aún te ama. El auto ya no huele a nuevo. Está bien. Aquí está bien. Gracias, Bob. Pero hay otro favor que voy a pedirte. Es un préstamo, tranquilo. La devolveré. Si vas a usarla mucho tiempo, revisa el aceite cada 2000 kilómetros. ¿Quieres? Te lo agradecería. Así lo haré, Bob. Fue divertido. Tal vez. Bob hizo lo correcto. Si se hubiera resistido, le habría disparado. ¿Y qué haría su familia? Bob se comportó como un buen padre. Y eso es lo mejor que puede ser un hombre. Patrullas 26 y 27 pueden seguir adelante. El operativo ya está controlado. Vamos, ya casi llegamos. Ahí están. Lo vieron dirigirse hacia Aspermore. Camina. Pase a Aspermont. Pidió que lo llevaran. Diablos. Bien, habla a Amarillo y diles que creemos que va para allá. Sí, señor. Espero que lleguen antes de que cruce la frontera o entrarán los federales. Quisiera poder estar en casa. Tengo hambre. ¿No hay comida en este lugar? No sé, voy a ver. Ah, señor. Red. Hay tibón en la nevera. Ah, no creo que deba tocarlos. Fueron ordenados para el gobernador. Y hay patatas. No aprobará esto. Y otras cosas. ¿Ah, sí? Me gustan las patatas. Me encantaría escuchar algo que me relaje.
Oye, Philip, lo que me dijiste de no pedir dulces a causa de Jehová, ¿estabas bromeando? No, señor. ¿Qué más se supone que no debes hacer? No tenemos Navidad. No, no puede ser. No hay cumpleaños, no hay fiestas, nada. Tampoco has estado en un carnaval, ¿verdad? No. ¿Algodones de azúcar? Los he visto, son... ¿rojos? No, son rosa. Nunca los he comido. ¿Y una playa? La vi en una película. Sabes, Philip, tienes derechos como norteamericano y estos te dejan comer algodón de azúcar e ir a la playa. ¿Ah, sí? Por supuesto que sí. Señor, empiecen a comer. Bueno. Ay, qué calor. ¿Crees que eres muy lista? Disculpe. No eres muy lista, pero diablos, eres muy linda. Por favor. Yo pienso que... los negocios y el placer pueden combinarse, ¿no crees? Pruébame y amo mi trabajo. También Hitler. Diablos, eres muy impertinente. ¿Cómo quieres su carne, Sally? Cruda. Muy bien, pondré un tibón y usted saldrá a vigilarlo, ¿sí? Creo que la quiero término medio. No me importa para quién trabaja. Usted está aquí solo por una razón. ¿Me oyó? ¿Algo más, jefe? Sí. Está en mi oficina. Largo. Cafetería de Dottie. Aquí tienen. Gracias, señor, por la comida que me da sin merecerla. Amén. Ahora come vos. Devora como si fuera un buzón. A un muerto se levantaría a comer. ¿Tú eres Dottie? Aileen. Dottie murió. Su hijo maneja el lugar, pero él jamás viene aquí. ¿Jamás? Bueno, él se va a las 4. No hay mucho tráfico después del almuerzo. Si me necesita, voy a estar allá. Come tu comida. Thank you.
Vos cómete mi hamburguesa si quieres. No, gracias. Muy educado. De hecho, lo que he podido, pero cuando su mamá murió... Mamá no ha muerto. Muy bien, vos. Ve al estacionamiento y entretente con algo. ¿Y está muerta o no? Su madre biológica aún vive. Lo dio en adopción a mí y a mi esposa. Mi esposa, por desgracia, murió. Por eso Philip, la madrastra de vos, ella es su madre. Era su mamá. Madrastra. Pero está muerta. Lo siento mucho. Es un pequeño espía. Sube al auto. ¿Estás molesto? No. ¿La besaste? Solo un poco. ¿Por qué? ¿Se siente bien? ¿No has visto a tu madre besar a un hombre? No. La besabas por atrás. Es difícil de explicar. Yo sé cómo debió parecerte. No sé lo que te pareció. ¿La amas? ¿A quién? A la que hizo las hamburguesas. Sí, Philip. Sí, la amo. Besé su trasero, ¿no? Bueno. Todo mejora. Estaremos en Alaska en 4 o 5 días. Terminará el invierno. ¿Qué ocurre? Quiero ir a casa. Si querías irte a casa, ¿por qué no te quedaste en el almacén? Porque... ¿Por qué qué? Porque yo robé. Me iría a la cárcel y luego al infierno. No hay diferencia, Philip. No hay diferencia. Pronto irás a casa. Lo juro, ¿de acuerdo? Butch. ¿Sí? ¿Puedo conducir?
Bueno, ya lo hiciste, ¿no? Hay muchas cosas que puedes hacer, Philip. Muchas cosas más. Revisa la guantera, por favor. Ve si Bob tiene una libreta. Bien por Bob. ¿Puedes escribir? Puedo teclear. Muy bien. Quiero que hagas una lista de lo que quieres hacer y no te han permitido. ¿Cómo qué? No lo sé, un algodón de dulce. ¿Algodón de dulce? No lo sé, Felipe, es tu lista. Oye, Butch. ¿Sí? ¿Cómo se escribe helicóptero? Los dejaré. Que duerman un poco más. Unas cuantas horas más. Bueno, llegarán las patrullas en la mañana e iremos a Panhandle. ¿Eso le trae recuerdos? ¿Hará mi expediente? Estamos en los 60, Red. Tienen expediente de todos. No porque esté escrito. Tiene que ser cierto. Sí, por supuesto, pero usted trabajó como comisario en Amarillo y Austin antes de ser lo que es ahora. ¿Es correcto? El expediente de Haynes en la Corte Juvenil lo nombra como calificador. Hubo evidencia que se dio con la intención de que el juez se fuera hacia el otro lado. Sí, bueno. Estaba escrito en una forma, pero no quedó ninguna copia de eso. Silencio. Muy bien. Al menos dígame por qué Haynes cumplió 4 años por pasear en un auto. ¿Quién lo aprobó? Tenía un hogar, un padre. ¿Qué dicen sus expedientes de él? Que era un ladronzuelo. Lo encerraron un tiempo, salió y se mantuvo limpio. Se equivocan sus expedientes. De acuerdo. Dígame la verdad. El padre de Haynes tenía una carrera criminal, debilidad por prostitutas. Y algo es seguro, él golpeaba todo lo que se cruzara en su camino, cualquier cosa. Si el juez lo hubiera dejado ir con su padre, se hubiera convertido en criminal en un año. Caitlin no era tan malo. Conocí chicos que se enderezaron. Uno llegó a ser sacerdote. No entiendo. No, no entiende. En Texas lo importante es a quién conoces y qué te deben. Así hago mi trabajo. Así hace usted el suyo. Usted es muy rudo, ¿no es cierto? Le compré al juez un tibón y le dije que encerrara a Butch. Le dije que era conveniente. El juez me creyó y lo encerramos. Butch. Butch. Despierta. Butch. No quise asustarlos. Trabajo de noche. Hace frío.
¿Su auto se averió? No, mi hijo y yo solo estábamos durmiendo en su campo. Oh, no es mío. Solo trabajo para el señor Andrews. ¿De dónde son? Ayer llegamos de Texarkana. Está muy lejos. Ha dicho una gran verdad. Bueno, no tiene sentido que duerman aquí en el auto cuando en mi casa hay muchos sillones. No lo molestaremos. Además, debemos continuar. Oh, no hay problema. Los despertaré mañana a primera hora. Llenarán su estómago con comida. Y luego se irán. ¿Eh? De acuerdo. Disculpe, los despertó. Te dije que no hicieras eso. No, ya estábamos despiertos. Soy Lottie, esposa de Mac. Él es mi nietecito, Cleveland. Me llamo Cleve y tengo 6 años. Yo 8. Y soy Phil. Ay, vos. Hay un estanque cerca. ¿Vamos después? Desde luego. Buenos días. Buenos días. ¿Descansaron bien, eh? ¿Quieres comer? Hey, hijo, sal y trae mi termo del camión. ¡Hey, que no me oíste! Su cerebro es como el de un pollo. ¿Permanezco en la 70? No, continúa hacia Amarillo. O nos cruzamos ahí con él o llegará a la frontera. ¡Otra, otra vez! ¿Dónde está la mamá del niño? Se quedó en casa esta vez. Fue un viaje solo para hombres. Oiga, ¿y esto? ¿De dónde lo sacó? El señor Andrews nos lo dio cuando él compró un aparato nuevo. ¿Qué tal? Esto es música. Esperamos que esta sección musical haya sido de su agrado. En un momento. ¿Sabe hace cuánto oí esta música? Oh, es muy viejo, sí, señor. El apellido de soltera de la señora Andrews era Bourgeois. Ella era mitad criolla. El señor Andrews no quería que nadie lo supiera. Se supone que por eso nos lo dio. ¿Baila, Lottie? Conmigo, cielos no. Venga. Solo sígame. Se ve nervioso. Voy a quedar mal, chico. Señor Poe, usted sí que baila. Tuve que aprender. Crecí en un prostíbulo donde bailaban. Está engañándome. No, señora. Mi madre les movía el trasero antes de llevárselos al cuarto de atrás. Ponte de pie, vos. Oye, Cliff, muévete. De acuerdo. A bailar.
¡Bailen! ¡Bailen, niños! Haynes está considerado peligroso. Escapó de la prisión de máxima seguridad junto con Terry James Buell, quien fue encontrado muerto en Ben Hur, Texas. James Buell fue encontrado con un tiro en la cabeza a corta distancia. Haynes tiene como rehén a un niño de 8 años. Ya tenemos que irnos. Los mataré si intentan algo estúpido. ¿Qué te pasa, Mac? Parece que viste un fantasma. Vamos, vos. Ya es hora de irnos. Hazlo de nuevo. No, ven y quédate con tu abuela. Vamos. ¡Obedéceme! Hazlo de nuevo, vamos. ¡Ven aquí! ¡Que vengas, te digo! ¿Por qué golpeas a Cliff? ¿Eh? ¿Porque no es tan fuerte como tú? ¿Es por eso? Tal vez estaba muy contento. Por eso fue que no te escuchó. Sabes que me revuelves el estómago. Apúntale. No lo haré. ¡Apunta! ¿Quieres volar, hijo? Claro que sí. Pon tus manos entre las piernas, no te lastimaré. Él ya no confía en ti. Te lo mereces. Pon las manos entre las piernas. Ve al auto por una soga, vos. Abraza al niño y dile que lo amas. Cliff, yo te amo. No, como si te importara. Él sabe que yo lo amo, amigo. ¡Dilo! Por favor, señor. Creo saber algo de usted. Sé que es un buen hombre. No soy un buen hombre. Y tampoco soy el peor. Solo soy diferente. Ahora dilo, Mac.
no te cuesta nada. Cliff. Te amo. Así. Te es hermoso. De rodillas. Pon tus manos en la espalda. Puedes ir al auto o puedes ver. A tu edad se toman decisiones. Cierra los ojos, Cliff. Lottie, sujete al niño. Cierre los ojos. Por favor, no hay necesidad. Señor, le daremos todo lo que tenemos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mac, Cliff, díganlo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también. Philip.
Gracias por su hospitalidad. ¡Philip! Es el niño. Eso fue algo valiente, Philip. Eres un héroe. Saldrás en los periódicos mañana. ¿Y cómo lo salvaste? Pero yo no iba a matarlos. Solo he matado a dos personas en toda mi vida. Uno lastimó a mamá. Y el otro a ti. Y luego continuaremos. Tú tendrás que conducir. Y podrás tacharlo de tu lista. ¿Qué opinas? Es su auto. Va a pie. Tiene una pistola. Parece una 38. Alaska, Philip. Tierra salvaje. Naturaleza silvestre. A mí me gustan los retos. ¿Te dije que papá vive ahí? Él me envió la tarjeta postal. Escucha lo que él me dice aquí. Querido Robert, quería decirte que mi huida no tuvo que ver contigo. Alaska es un lugar muy bello. Frío casi todo el tiempo. Un día vendrás a visitarme y tal vez nos conoceremos mejor. Dulce y tierna. Así es el estilo de los padres. Ahora descansemos un poco. Luego tú decidirás. ¿De acuerdo, Philip? Está cerca del condado de Swisher. Habla para decir que quien llegue primero lo tome con tranquilidad. La madre del niño va para allá. ¿La quieres lista? Qué gran idea. Que vaya en helicóptero. Ahora
por ahí algo de lo que sí estoy seguro. Definitivamente creo en fantasmas. Nunca me habían disparado. Lo lamento. Yo sé que así es. Lo cierto es que si iban a dispararme, me alegra que fueras tú. Mejor que no haya sido un enemigo. Dicho lo cual, me siento mejor. ¡Escuchen todos! Mejor corre. No, Philip. Necesito una máquina del tiempo con un gran radio para que me lleve a donde voy. No me gusta correr. Dame esa arma. ¿No ha lastimado al niño? No, señor. Garnett, Tom Hendrick, de la oficina del FBI en amarillo. Uno de nuestros hombres está con usted. Así es. Ya rodeamos el área. ¿Estrecha? Muy estrecha, como una vagina. Lo lamento. Debe ser su propia experiencia personal, ¿verdad? ¿Dónde rayos están? Bajo el árbol grande, del lado oeste. Puse agentes en círculo rodeando el área a cierta distancia. ¿No tiene problemas si manejo esto? Lo manejaremos ambos. ¡Bradley! Señor. Que traigan el altavoz. Otra cosa, jefe. ¿Qué? Haynes está herido. Le disparó el niño. ¿Bromea? Red, el altavoz. Butch Haynes, habla Red Garner de la policía del estado. Sé que está herido. Tenemos más de 20 hombres armados. Podemos dispararle con mucha facilidad. ¿Todo esto por mí? Me conmueve. Pero temo que van a tener que volver atrás algunos pasos. ¡Voy hacia México! Si va a México, tomó la dirección equivocada. Les estoy mintiendo. Escuche esto. Suelte al niño y usted y yo hablaremos. Le agradezco la oferta, capitán. Pero sabe que no puedo hacerlo. Si usted y sus hombres se van de aquí, yo dejaré al niño en la frontera. Y si no, ¡le dispararé en la cabeza! ¡Y es en serio! No me mires así. Ni siquiera traigo el arma. Ay. Oye, por cierto, ¿dónde está la pistola? La arrojé al pozo. Bien. Bien pensado. Si huyen, empezaríamos donde estábamos. Pero si mata al niño, ¿se va a la silla? Tal vez ya se la ganó. Mató a dos en dos días. No sabemos si él mató a las víctimas. No estaba en su casa descansando. Además, ¿quién mató a Pío? ¿Gasparín? Bien, ya es suficiente. Viendo las cosas como están ahora, no importa quién los haya matado. Concéntrense en cómo rescatar al niño. ¿Dónde me quiere? Aquí, en el cofre. ¿Podrá hacerlo? Sí, podré, señor. Disculpe.
Philip. Tus sueños se realizan. Ahí está el helicóptero. ¿Crees que me podré subir? Hoy es el día. Es la madre del niño. Ve a ayudar, Adler. ¿Qué ocurre? Es mi mamá. Ahora ya tienes un disfraz de fantasma. ¿Crees que te dejará pedir dulces? Ya lo hice en una casa. Ven. Ponte la máscara. Voltea y asústalos. Hola. Por favor, es mi único hijo varón. Le daré dinero, lo que quiera. Por favor. Solo quiero llevármelo a casa. Maldito altavoz. Permítame. ¿Listo para ir a casa? Sí, señor. Oiga, capitán. ¿Tiene algún dulce? ¿Qué? ¡Dulces! ¡Dulces de Halloween! Manzanas de caramelo, rosetas de maíz, gomas, cosas como esas. ¿Tiene hambre? Si me da algunos dulces, yo le daré un fantasma. Por favor. ¿Puedo? Traigan algunos dulces. Escuchen todos. No tenemos otro. ¿Traen dulces? Sí, yo tengo. Jugo de frutas. Vamos, consigan algunos dulces. Deprisa, por favor. Su madre debe jurar que lo dejará pedir dulces cada año. ¿Está listo? Diga cuándo y morirá. Dame tu lista, Philip. ¿Butch? Dame tu lista, vamos. Vamos. Y una cosa más. Debe prometer que lo llevará a la playa. Y que le comprará algodón de azúcar cuando él quiera. Quiero ir a casa, Butch. Mi mamá no es mala, me da muchas cosas. No me engañes, Philip. Yo sé cómo te sientes, Philip. ¡Ella lo promete! ¡Que ella lo diga! ¡Lo prometo! ¿Confías en ella? Ella es una buena mamá. Cuando llegues a tu casa, esconde esto. No eres malo, ¿verdad, Butch? Sí. Ahora escucha, vos. Quiero que vayas hasta ellos despacio, con las manos en alto. Quiero que vayas hasta donde están los policías y grites dulce o travesura. ¿Y qué vas a hacer tú? Algo que tengo en mente. Adiós, Philip. Me gustó tu compañía. Muy bien, capitán. Ahí va el fantasma amistoso. El mejor que conozco. Ponte la máscara. Pon tus manos arriba.
Ahora ve y diles lo que... lo que te dije. Red, mira eso. Mi hijo. Sigue, niño, sigue caminando. Sigue caminando. Llámelo. ¡Corre! ¡Philip, corre! ¡Philip, cielo! ¡Vamos! ¡Philip! Se arrepintió de liberarlo. ¿A dónde va? Regresó él solo. Personalmente creo que negociaremos por un mejor trato. ¿Quieres pedir algo más? ¿Quieren dispararte? Prepárese. Sí, señor. Jamás había visto esto. ¿Qué pretende? Diablo, sí lo sé. Él se está dando por vencido. Está armado, señor. Recuérdelo. Supongo... supongo que esto es por Alaska, Philip. Son un hombre armado y un pequeño inocente. ¿Está listo? Cuando guste. Muy bien, solo vigílelo. No dispare hasta que yo diga, ¿oyó? ¿A dónde rayos va? Estoy desarmado. Así que arroje el arma. Si tuviera una pistola, habría tomado otra dirección. Aquí mi socio destruyó la evidencia. ¿Lo conozco, amigo? No. No lo creo. Ah. Yo quisiera hablar... quisiera hablar con el muchacho. Tenemos algunos asuntos. ¿Qué dice? Solo será un segundo. Bien. Me gustaría darte algo. Están preparados. Si hace un movimiento... denle un segundo. Tal vez un día puedas ir a... ¡Va a sacar un arma! ¡No! 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 ¡Manténganse todos atrás! Vos. Dos tiros en el mismo día. No se preocupen. Ya no podrá hacer daño. Dios mío.
Jefe, no estaba armado. ¡Butch! No, 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 ya, tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasa? Calmado, Red. ¿Por qué rayos hizo esto? No le di la orden. ¿Qué pasa? ¡Maldición! Red, yo también creí que la tenía. Creí que estaba armado. Usted hizo todo lo que pudo. ¿Lo sabe? Ya no sé nada. Ni una maldita cosa.